Violonchelistas, bienvenidos a maestrodelviolonchelo.com. Y como habéis escuchado, pues he tocado esta canción tan bonita de Johann Sebastian Bach. Es la parte de bajo continuo de una cantata de Bach. Y es una canción muy conocida que se toca también mucho en bodas y en conservatorios. Se llama Jesus bleibet meine Freude en alemán. Y bueno, quería comentaros algunas particularidades. Bueno, en esta canción vas a aprender a mantener el tiempo, vas a aprender a hacer un bajo continuo. Y para ello yo te propongo que utilices esta zona del arco, la zona de equilibrio. Y que pases el arco de una manera ni muy ligada, ni tampoco muy, muy suelta, muy espicato. Un ligado sería así. Y un espicato sería así. Pues yo te propongo pasar el arco de una manera que funda esas dos, ese ligato y ese espicato, ¿no? Yo lo que hago es dar un pequeño empujón al principio de la nota y después quito peso con el arco, ¿vale? Y así durante toda la obra, que son casi todo negras, ¿vale? Tienes que hacer que el tiempo no se cambie, se mantenga y de esta manera que se mantenga la pieza en el tempo. Eso es tan importante, el bajo continuo en esta pieza. Después tenemos algunas particularidades como son las corcheas con puntillos semicorcheas. Pues yo te animo a que lo midas lo mejor posible. Y por último tendríamos qué posiciones utilizar en la mano izquierda. En esta ocasión yo utilizo casi siempre, bueno, está todo en primera posición y puedes utilizar la media posición en el compás 45 y después hay un pasaje que se repite mucho que es este. Do, do sostenido, re, sol. Puedes hacer meñique, meñique. Puedes hacer 2, 3.
son las dos digitaciones que te propongo y que vayas siguiendo también mucho a la melodía. Después, si quieres divertirte, también puedes tocar el violín. Puedes ponerte la partitura de violín, que la tendrás también aquí abajo en la descripción del vídeo, y puedes probar a tocarla, ¿no? Bueno, chelista, pues este ha sido un extracto de esta pieza. Has visto que también puedes tocar la parte de violín y es muy divertida, parece un estudio para violonchelo. Puedes estudiar también la cuarta posición. Y tienes las partituras en la descripción del vídeo, así como el audio también de ejemplo de la orquesta, aquí abajo, si quieres tocar encima de esta pieza. Así que gracias por ver estos vídeos y nos vemos en comentarios. Adiós.